Estás viendo Fricadas Varias. Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy vamos a ver la review de una película que se llama Pobres Criaturas, título original Poor Things. Es una película del año 2023 que dura 141 minutos, nacionalidad irlandesa, dirigida por Yorgos Lanthimos. De Yorgos Lanthimos ya hemos comentado una película aquí en el canal, la de Canino, una película muy extraña, y se ve que este director le gusta hacer películas extrañas en general, porque esta, la verdad, Pobres Criaturas tampoco se escapa. En este caso, pues está grabada en Hollywood con actores muy conocidos. La que yo digo es directamente todo griego. Sale la protagonista principal, es Emma Stone, que ha ganado el Oscar por esta película. Mark Ruffalo, que lo recordamos como Hulk en las películas de Los Vengadores. Willem Dafoe, un actor súper famoso, lo vimos en Platoon, lo hemos visto haciendo del Duende Verde en Spider-Man, lo hemos visto en muchas películas. Rami Youssef, este no lo conozco. Christopher Abbott, a ver un momento, se me ha ido esto. Y en principio, no conozco a nadie más. Margaret Qualley, que es la hija de, ahora no me acuerdo de qué actriz, que salía en Érase una vez en Hollywood. Y así por encima ya no conozco a nadie más. La película ha tenido bastante fama. Tiene una nota media en Film Affinity de 7,4, pero yo le he puesto un 5, pasable. Lo mejor de la película es el tráiler. El tráiler es el típico tráiler que engaña, porque parece que va a ser una película así simpática, extraña, estrambótica. Me recuerda un poco a Eduardo Manos Tijeras, pero Eduardo Manos Tijeras es más simpática que esta película, creo yo. Esta es tragicómica, es una película bastante feminista. Aquí pone género, fantástico, ciencia ficción, comedia, drama, erótico, siglo XIX, realismo mágico. Pues sí, podemos decir que tiene realismo mágico. Y erótico, pues también tiene escenas bastante explícitas. Y la sinopsis es: Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico doctor Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender, hambrienta de la mundanidad que le falta. Bella se escapa con Duncan Weatherburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación. No sé, es una sinopsis un poco rebuscada, creo yo. La han puesto en el número 7 en el ranking de las películas mejores películas de 2023. Tiene 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz, como ya he dicho, 11 nominaciones. En el Festival de Venecia se llevó el León de Oro. Y aquí las opiniones, la mayoría son verdes, hay alguna mala. Por ejemplo, Carlos Bollero, de Diario El País, dice: inútil pasote de Lanthimos, después de sufrirla, le añadiría el subtítulo de Pobres Espectadores. A mí sus 150 minutos me suponen una tortura, la forma de contar esta historia supone un mareo visual. A mí también se me ha hecho larga la película, ya digo, yo esperaba más, después de haber visto el tráiler, esperaba algo más guay, ¿eh? Una mezcla entre Eduardo Manos Tijeras, Frankenstein, la novia de Frankenstein, y hay escenas sexuales por un tubo bastante explícitas, y personajes que caen mal, como Mark Ruffalo. También cae mal el que hace, creo que es Christopher Abbott, que el antiguo marido de la que fue Bella antes de morirse, porque ¿qué tiene que ver esto con Frankenstein? Pues está el doctor Godwin Baxter, que está medio pillado, que tiene la cara llena de cicatrices porque su padre experimentaba con él, o sea, bueno antecedente. Y a él no se le ocurre nada mejor que coger a una que se ha suicidado tirándose ahí de un puente y estaba embarazada. Entonces la mujer muere, entonces le saca el niño, le saca el cerebro al niño y se lo mete a la mujer. Con lo cual hace un Frankenstein con el cerebro de su hija metido en el cuerpo de la madre. Lo cual es una cosa muy extraña. Entonces, claro, esta cuando renace pues como una niña y tiene que aprenderlo todo y lo quiere aprender todo. Y cuando descubre el sexo le encanta y entonces lo quiere practicar a toda hora, le da igual. Pero ¿qué pasa? Que tiene el cerebro de una niña. Por eso es polémica esta película para ciertas personas que consideran que hay pederastia. ¿Por qué? Porque está viendo sexo con una mujer que tiene el cerebro de una niña. Entonces, ¿es rara la película? Sí.
¿Hay pederastia? Pues no lo sé, tampoco, yo qué sé. Es una película al fin y al cabo y el cuerpo es de una mujer. Entonces, yo me da un poco igual ese aspecto. Quiero decir que no voy a criticarla por eso, pero es rebuscado, ¿no? Rebuscado sí que es mucho. ¿Hacía falta? No. La película busca la liberación de la mujer y ese tipo de cosas. Pues mira, esa parte no está mal, no está mal. Los actores masculinos, ya digo, hay algunos bastante chungos, como Mark Ruffalo y el militar, que está bien como acaba el militar. Luego el Rami Youssef este, pues mira, no está mal. El doctor tampoco es mala gente, aunque también hace sus experimentos curiosos. Mezcla y recuerda un poco también a Blade Runner con el tío este que hacía los androides o algo así extraño, bueno, androides, ¿no? Sí, hacía los bichos estos raros que vivía ahí en como una casa abandonada, no sé si Sebastian, no sé qué Sebastian, pues recuerda un poco a eso, ¿no? Y la película, pues eso, ha tenido fama, ha tenido Oscar, pero si lo piensas, la verdad es un poco rollo, un poco aburrida. Eso sí, tiene un diseño de producción bastante currado, han hecho muchos escenarios así recargados, con colores bastante vivos y pastel también para la película. O sea, se nota que le han puesto ganas sí le han puesto. Pero yo lo veo mucho dinero desperdiciado, un intento fallido de hacer una gran película, creo yo. Aunque a la gente la debe haber gustado porque le han puesto un 7,4. Y está basado además en una novela de Alasdair Gray. Vamos a ver este hombre si ha escrito alguna otra novela que yo pueda conocer. Pues no. Vale, pues ya está. Pues no voy a añadir nada más a la película esta. Bueno, Emma Stone, ¿la ha ganado el Oscar? Hombre, sí, hace un buen papel, la verdad. Es que en general cuando te dan un papel en plan Eduardo Manos Tijeras o Rain Man o algo así de alguien muy extraño o el Joker, pues medio normal que destaque tu actuación, ¿no? No es como si te dan el papel de alguien que es monosilábico y que es muy normal, muy estándar, ¿no? Con un papel así tan estrambótico, pues es normal que tenga opción a ganar el Oscar. Hay partes que sí tienen gracia, pero por ejemplo sale en el tráiler y parece que toda la película va a ser así, como cuando dice, hay un niño llorando y se levanta y dice, voy a pegarle al niño. Pues eso tiene gracia, pero luego en la propia película tiene menos gracia. En fin. Que ya está, que si os gusta este tipo de película la veáis y que si no, también. Ya. Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias. Estás viendo Fricadas Varias.